Podéis leer en el canal de Discord todas estas movidas y algunas más. Como que Carlos Escudero reaccionó a las publicaciones de Jorge o también Marcos. Pero he querido destacar las reacciones de los directores del Continental DEA, porque sí, porque a ellos les ha apetecido hurgar otra vez en el tema de los fichajes. El Trinkel dice: el patrón Venancio, que falta de verdad, comentó que para la partida 2022 serían las plantillas actuales, menos los Free Pro, el Gureta Aldea y el Continental Aldea. Este último ha realizado algún fichaje en el juego, que eso lo lleva la Trué y no me ha dicho nada. Mire usted, responde la Trué, yo a veces voy por la calle con la mascarilla puesta pensando que no me reconocen y me dicen: la Trué, ¿para cuándo los fichajes nuevos? ¿Que qué les digo yo? Tranquilos. Ya, les dice tranquilos. Tranquilito, o sea, como queriendo decir, tranquilo, o sea, tú tómate la vida con calma, calma, o sea, fichajes, ya, 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 si es que es enero, tú, con calma, los fichajes, güey. Ay, joder, 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 joder. El ciclista de la última pista era Alejandro Díez y se me queda un equipo majo para las clásicas, ¿eh? Alejandro Díez, Kwiatkowski, Cabello, Philipsen, Van Barle, bueno, no está mal, no sé si me dejó alguien. Todo esto creo que lo analizaré algún día, cuando estén los 30 ciclistas diré, pues mira, hay dos jefes de filas, quién va a ir al Giro, quién va a ir al Tour, así a grandes rasgos. Yo creo que lo haré en directo o en un vídeo que traiga aquí, sí. Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, vamos a por la última etapa de la Vuelta a España, la crono final en Santiago de Compostela. Antes os voy a enseñar dos cosas, una que hay que hacer antes de avanzar, porque si no el juego no te deja, hay que hacerle caso a un asunto, y otra que os voy a contar yo y que os voy a enseñar aquí dentro de los menús. Entonces le damos a continuar y me dice pues que algunos asuntos requieren mi atención, básicamente es que tengo que hacer la selección final para el Mundial con la selección de España. Estaba yo en plena selección, lo vais a ver. Tengo que seleccionar aquí en ruta a 10 ciclistas de estos 12 y estaba filtrando yo por pavés y así va la cosa. Antonio Guirao, uf, es que no sé, porque no tiene mucha energía, mucha resistencia. Es verdad que tiene 7-3 aquí, un buen llano. La verdad es que habría que llevarle de gregario. Y luego ya me quedan estos tres. Y pues José Luis Cuerda no va a ir, porque vale, tienen buena colina y buenos stats, pero muy poco pavés. A Julen García le pasa igual, lo que pasa es que en el resto es muy bueno. Entonces estoy entre Johnny Zaguirre, a ver, 7-7 y pavés 6-2. Es que mira, para llevar a John, creo que antes llevo a Julen García. No sé si va a ser un error esto, ¿eh? No, es que es mejor John. Sí, sí, mejor gregario, digamos, más completo. Sí, sí, venga, pues llevo a John Izaguirre y dejo fuera a Julen García y a José Luis Cuerda. Ya lo siento, vale, ya estaría 10 de 10. Y ahora en la crono tengo que dejar fuera a uno. Bueno, esto va a ser más fácil, entiendo yo. Si filtramos por crono... Bueno, aquí veis, ¿no? Que fíjate, aquí directamente menos Jonathan Castroviejo, el resto son free pros, ¿no? En el otro lado igual, ¿no? Ya se ha invadido ahí un poco el universo este. Pues está más free pros y canteranos y tal que ciclistas reales. Pero bueno, en este punto. Vale, habría que llevar a todos. Yo creo que a Carlos Escudero en realidad pues no mucho, ¿no? Porque en colinas... Bueno, aquí Aymar Gorospe se queda flojo. Pero claro, tiene muy buena resistencia. Yo creo que Carlos aquí no lo va a hacer tan tal, ¿eh? Porque tiene 76, si sería dejar fuera a Carlos, entonces selecciono al resto y iríamos así con Cid, Abril, Abriliño, Castroviejo, Asier Indurain y Aymar Gorospe, me parece bien. Pues yo creo que ahora ya sí puedo ir al panel y confirmar esto, a ver si me deja. Esto está por aquí abajo, vale, aceptamos. Vale, ya me va a dejar avanzar, entiendo yo. Bien, pues lo siguiente os lo voy a enseñar yo ahora mientras esto carga. No sé si vamos a tener alguna carrera, creo que sí. Que tenemos que... O hemos pasado ya esta carrera por Francia. El Tour du Doubs era, creo, no, pues creo que no hay ninguna carrera. Que ya sencillamente es ir solo a la crono final de la vuelta. Así que nada, ahora os enseño esto que os voy a comentar. Que además, pues es una cosa que os voy a enseñar y una idea que he tenido. Así que, vale, ya estamos en la crono, pero vamos para atrás. Volvemos y os lo enseño. Nos vamos a Mundo, a Negociaciones.
¿vale? Y a equipos. Todo viene de que, bueno, pues me dijeron por Discord que enseñase la plantilla del Continental D, a ver qué estaban haciendo, ¿no? Con los fichajes, ¿no? Bueno, yo de paso me pasé por el resto de equipos y aquí veis, ¿no? Pues que la G2R ficha a Trentin y a Molano. Bueno, esto nada relevante, ¿eh? Esto lo único que nos interesa de aquí es lo que pase con los Free Pros, ya lo he explicado más veces. Por ejemplo, Carlos Martínez se marcha y se va al Jumbo Visma, pues la próxima temporada correrá en el Jumbo Visma. Raúl Fuentes ha renovado, pues se quedará en el AG2R, y así uno por uno. Y esto ahora lo comentaré, ¿no? Pero antes, si nos vamos al Continental DEA, fijaos, esto la gente que sigue Discord ya lo sabe. Pero es que mirad lo que ha pasado, te lo juro que esto ha sucedido porque el juego es así. Mirad a quién ha fichado. Han fichado a Lars Boom y a Adam Yates. Entonces se queda. O sea, la próxima temporada, de momento el Continental DEA, pongo nervioso, está así, con Adam Yates, con Julián Botero, con tal, con Lars Boom, ¿sabes? Que tiene el chaval, tiene 35 años ya, o 36 tendrá el próximo año, pues así. Esta es la plantilla a día de hoy. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vale. Y luego en Discord, pues está la movida de que el Trinkel, que es uno de los directores de este equipo, pues ha hecho una lista con los pretendidos. Pues una lista, lo tenéis en Discord. Ahí, pues como gollón de ciclistas, y bueno, habrá que negociar. De hecho, Ronald Steven se viene para el Gureta Aldea, entonces no está aquí. Y en principio, si Erin Durain lo quisiera, pero no sé. Igual se queda aquí en el Continental Aldea. Habrá que negociar. Esto por una parte. Y la otra cosa que os quería comentar es que voy a ir uno por uno, formando todas las plantillas del 2022. Quiero decir, pues así, ¿no? Carlos Martínez al Jumbo, vale, lo anotaré, ¿no? Pondré aquí en un Word, Carlos Martínez al Jumbo. Así, Raúl Fuentes, AG2R, iré uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Cofidis ha pasado una cosa, mirad, han fichado a Richard Saez, a mí esto me parece bien. A lo mejor Richard Saez se va al Cofidis, aquí pues lo mismo, Julen García se queda, y así iré uno por uno. A lo mejor lo hago en directo, es lo único que os quería comentar, y que estaré en Twitch en directo haciendo esto pues un día, ¿no? Entonces haré un Word, en principio el Word lo voy a imprimir, esto no es coña, y se lo mandaré a la True en una carta, me dará su dirección, aunque creo que la tengo por ahí, le meteré la carta en un sobre, le pondré un sello y le llegará a su casa. Con todo limpito, ¿no? La plantilla final del Gureta Aldea, del Continental Aldea y de los Free Pros. Ya no me enrollo más y vamos a la previa de la vuelta, vamos allá. Pues ya estamos en la previa, condiciones del día previas muy buenas. ¿Por qué la hemos reconocido? No, pero porque estamos contentos, muy bien, excelente la frescura. De Padrón a Santiago de Compostela en 32 kilómetros. Todos en pico de forma, excepto Cabello, que Cabello va a entrar ahora en pico de forma. Me gustaría que fuese de cara al Mundial, pero bueno, esto lo miraremos en el episodio 102. Me imagino que entraré viendo las formas de los ciclistas y que iremos... mira, ahí voy a ir para atrás. Ala, enrollarse, otra vez. Y iremos aquí. El episodio 102 será Quebec y Montreal. Esta no la voy a correr, entonces haremos Canadá y eso, en la previa pues me iré aquí a planificación y os enseñaré qué tal van los chavales, porque ya al final de temporada de aquí veis, ¿no? Que hay algún destrozo, pero bueno, nada grave en principio. La dificultad, efectivamente voy a correr en injusta porque ya revisé que la primera crono la hice en esta dificultad, así que pues en injusta vamos a ir. Estamos segundos con José Luis Cuerda, espero terminar así la vuelta, o primero, no tercero, y ahora os enseñaré la clasificación, que ya más o menos os la sabéis, ¿no? Lo que me interesa ahora es esto de que se queda aquí lo del forma del día previsible, esto, ahí ya se ha ido. Vale, Lucas Fit, máximo favorito, con Roglic, Sagan, Geraint Thomas, Tello, lo meten aquí, que está noveno además, Tello octavo. Noveno, pero a lo mejor puede escalar una posición o dos, no lo sé, lo miraremos. Y pues de esta lista de favoritos vete tú a saber, porque las fuerzas estarán para atrás. Tenemos un punto aquí cronometrado y aquí otro, y bien, en principio pues una crono que no nos va mal, ni con Tello ni con José Luis Cuerda, así que pues nada, hasta Santiago de Compostela y despedimos esta Vuelta a España. Va a tomar la salida Alex Aramburu, ya estamos en plena crono y está el día cambiante, ¿eh? A veces llueve, a veces no, sale con un +5.
Aramburu, ¿para qué? No sé muy bien para qué, pero vamos a poner esto al 72, por ejemplo, así. Y a ver, os enseño. Esta es la clasificación general. Lo de cuerda, pues ya lo sabemos. En principio, el segundo puesto está confirmado, no está asegurado, básicamente. Y luego tenemos a Tello, que está a 31 segundos de Mollema, así que podría terminar octavo. Si seguimos bajando, Óscar Rodríguez tiene a 32 segundos a Steve Crash, así que podría terminar decimoséptimo la vuelta. Y Pello Bilbao tiene a 5 segundos a Alejandro Valverde. Por tanto, los cuatro, incluyendo a José Luis Cuerda, pueden avanzar un puesto, ¿no? Sobre todo José Luis Cuerda, ¿te imaginas? Estaría guapo. Dicho lo cual, pues yo os voy a enseñar la crono desde ahí, desde Pello Bilbao. Haremos Pello Bilbao, Óscar, Tello y Cuerda, que además va a ser un reto porque, bueno, pues salen súper juntos y habrá que estar con ellos todo el rato ahí pendiente, con las barritas. Mientras, pues Javi Romo marca el mejor tiempo. Ya veis que 10 minutos, 11 minutos, Cabello y Noriega, que no tienen muy buena crono. Cabello no salió mal, con un más 2 salió y tal, pero bueno, en cualquier caso, pues poca historia aquí. Esto del 72 con Aramburu, pues bien, yo también haré la crono con Barceló para tomar referencias y ya iremos con Pello y con el resto a ver qué tal. Toma la salida Enric Mas y ahí está Pello Bilbao, que sale con un, ahora lo veremos, pero con un más 2 puede ser, un más 1 o algo así. Lo voy a dejar al 70 de primeras, tiene 75 en crono hoy, ahí con un 70, ok, ahora saldrá Valverde, la verdad, sí. Y después justo el potro, Óscar Rodríguez. Por cierto, que Tello, que antes no lo he comentado, ha fichado por el Continental DEA. Y la gracia está ahí, en que el Continental DEA en la partida ha fichado a Dan Yates. Así que dos británicos. Y ahora sí pasa, que los directores pues quieren a Ethan Hayter, a más británicos ahí. Bueno, ya lo veremos, ya veremos qué pasa aquí. Sale con un más uno Óscar Rodríguez, con un cero Pello Bilbao. No es gran cosa, pero a lo mejor les vale para escalar un puestecito, lo iremos viendo. Aquí me voy a poner en el punto intermedio 1 y pues nada, lo iremos viendo básicamente. Hago un cortecito y ahora os enseño. En el mismo momento que Pello Bilbao va a pasar por el primer punto cronometrado, donde Jonathan Castroviejo, gureano para el 2022, marque al mejor tiempo, va a salir Tello. Aquí está, vamos a verle con el mayo de crono, bien, con patrocinadores, ya nos acordamos del primer día. Primer día, que el vídeo fue publicado el 16 de diciembre, que lo he visto antes. Sale con un más 4, vamos a ponerle un 72, ¿vale? Y sale el noveno clasificado, aquí va a salir Mollema y por delante tiene a Tadej Pogačar, que pues no le han salido las cosas, la verdad, en esta vuelta. 15 minutos de pérdida con Roglic, tienen la general. Pello Bilbao, que está en el descenso, y aquí me viene a mí la duda de si aquí forzar más o no, porque antes he forzado con Aramburu y ha sido una liada, lo he puesto así como al 99 incluso, y ha sido mucho, pero bueno, a lo mejor un 75 y ya lo dejo, un 74 voy a poner, vale. Y bueno, ya enseguida pues saldrá José Luis Cuerda, aquí está Steve Crash, Julen García, Simon Yates, Giulio Ciccone, Kreuziger, Sagman, Mikel Landa, el propio Pogačar, ha salido Tello, Mollema, ya ha salido Lennart Kamna, séptimo clasificado, Egan Bernal, Lucas Zit, Miguel Ángel López, luego saldrá Reiner Navarro y por último José Luis Cuerda y Roglic, pues a lo mejor no toma la salida, ¿sabes? Estaría bien que llegase tarde, ¿eh?, a la crono. No tiene ese bug, el juego, me cago en la mar, ya no, no estaría mal. No, sería un sabor agridulce en realidad, claro, claro. Pero bueno, quitarle 2 minutos 17 hoy a Roglic sería la hostia. Ahí sale Cuerda, vamos allá. Oh, mierda, no sale con el maillot de Mitchell. Yo que lo quería mencionar por lo siguiente que os voy a decir. Claro, sale con el maillot de los puntos, sale con un más 4. Ahí Roglic sale con el rojo detrás. Le voy a dejar con el 72 de momento. Vamos para arriba. Pello Bilbao en principio va bien. Óscar lleva perilla, lo voy a poner con un 76 también. Tello va bien. Y vamos con Cuerda sobre todo. Iba a comentar que hay un nuevo Free Pro para la próxima temporada y tiene que ver con Mitchell. Entonces Mitchell va a crear un Free Pro y que Mitchell ha sido el que me está haciendo los maillots. Y básicamente, como resumen, y de momento eso. 3 kilómetros para Pello Bilbao. Voy bien, voy bien. Ese es Flórez. Sí, y ese es Enric Mas. Sí.
Y por aquí Valverde, sí, le quitaremos 5 segundos a Alejandro, ahora lo miraremos. Vale, Tello va bien, Cuerda va bien con el 72, vamos con Pello Bilbao y nos vamos ya al resultado de los tiempos en meta, vaya, con Castroviejo, Tobias Foss, a ver qué tal Pello Bilbao, porque se dejaba 2 minutos 24 en el segundo punto cronometrado, termina ahí con un 82 y eso, pues bueno, pues décimo a 2.02, no está mal. Vamos a ver Valverde. Valverde viene fundido, creo. 1.22, perdí ahí. A ver, 5 segundos necesito. Y en principio lo tengo, creo que lo tengo. Vale, viene por aquí Oscar. Correcto, lo he medido bastante bien, la verdad. Ahí un poquito de tal. Listo, a 2.10, muy bien, décimo segundo. Aquí viene Tello, que vamos a forzar más, sí. Ahora Tello, te vas a venir para arriba, que vas perdiendo un minuto y medio. Aquí igual Cuerda, que fuerce un poco, lo voy a poner al 74. ¿Dónde está Roglic? Va, me viene pisando los talones el cabronazo, ¿eh? Fíjate. Qué culo gordo. Está bien representado, ¿eh? En la vida real va parecido. Que se equivoca ahí en una rotonda y tanto da, ¿sabes? Si gana la crono igual. Increíble. Bueno, Tello, ¿qué? Dale caña. Ponte un 76 de momento, ¿vale? Cuerda, así vas bien con un 74. Aquí Roglic, que ya pasa y pasa segundo a 14 segundos de quien fuese, y aquí se deja 1.06 Cuerda. Reina Navarra haciendo mejor crono que Cuerda de momento, pero nos queda un arreón y lo saben los dioses. Así es que, pues nada, ahí está Pogacar, venga que lo pillas. Vamos Tello, va bien, va bien, va bastante bien. 4 kilómetros y tengo barras bastantes. Aquí Cuerda, que también lo voy a poner con un 75, me espero, me va a esperar. Sí, me voy a guardar barra ahí. Bueno, Castroviejo, que de momento sigue con el mejor tiempo en meta. Ahora llega el repecho final. Voy a poner al 80, 2 kilómetros y medio. Venga, que pillamos a Pogacar. Miramos para detrás. Y no viene Mollema. O sea que en principio vamos a ser octavos en la general. Aquí viene Cuerda, 10 kilómetros a meta. Va a pasar por el segundo punto cronometrado. Vamos con Tello. Esto es un jaleo todo el rato, claro que sí. Vale, al 80 está bien. Está bien, está bien. Dobla Pogacar. ¡Buh! ¡Buh! Madre mía, qué pasada la ha metido. Vámonos, vámonos, ponte ahí al 95, termina Tello fuerte, fuerte, y termina segundo a 33 segundos, muy buena crono. Vamos a intentar calcarlo con Cuerda esto, Vale, viene Roglic aquí cerquita, pero espero que se le haga un poco larga. Allí está Reiner Navarro, quedan 8 kilómetros, y yo pues esto lo voy a poner al 76. Vale, de momento Tello segundo, lástima que no se va a llevar la crono, pero bueno, ni cerca vamos a estar, la verdad, es que Castroviejo ha rendido a gran nivel y yo creo que Roglic en principio pues va a estar para ganar, pero no sé, no sé, de estos no sé quién va a mejorar, o Lucas Zit mejora, sí, viene con el mejor tiempo, se va a poner primero, sí, el resto no, va haciendo buena crono, Reiner. Pues vamos a ver si Lucas sí se pone primero. Correcto, 8 segundos mejor que Jonathan. Aquí viene Roglic. Aquí viene Cuerda, 3 kilómetros. Giro a la izquierda, aquí viene el repecho. Tampoco tengo muchas barras, ¿eh? No te creas tú que está esto para tirar cohetes. 2 kilómetros y medio. Uf, no sé si ponerlo al 80, ¿eh? Viene Roglic súper fuerte. No sé, se me está quedando en una actuación un poco tibia de Cuerda, pero bueno. Vamos allá, a ver si remontamos un poquito, a Roglic a ver si se le hace un poco larga, la crono, pero vamos, tanto da. Venga, que remontas un poco, Cuerda, y pasa Reiner Navarro, y al final sí, va a salvar un poco los muebles, se va a quedar a menos de un minuto de Lucas Zit, tercero, mejor que Tello, a 41 segundos, y Roglic ganará la crono, ¿no? Parece, ¿eh? Vamos a ver... No. Tercero, a 14 segundos, nos ha metido casi medio minuto. Reiner Navarro, que ha sido decimoctavo a 2.19. O sea que le hubiésemos ganado en la crono, pues le hemos metido un minuto y medio al final. Pues esta es la clasificación de la crono final con Lucas Zit, Castroviejo y Primo Roglic. Cuarto ha sido José Luis Cuerda, viene el Gurea y así queda la clasificación general con Primo Roglic a 2.44 Cuerda. Tercero termina la vuelta. Atención, que ha caído del podio Reiner Navarro por medio minuto sobre Lucas Zit. ¡Buf! Esto no me lo esperaba. Y octavo ha sido Tello, ¿eh? En la montaña, pues la victoria para Chicone con el maillot de lunares azules, por delante de Geoffrey Bouchard y de Thibaut Pinot. En los puntos, Primo Roglic, segundo Cuerda y tercero Reiner Navarro, que al final ha caído del podio, durísimo, ¿eh? Le ha pasado un poco como a Jon Izagirre con el Gure Taldea el año pasado en el Tour. Total, vamos, ha sido bastante calcada la cosa, sí.
además hundiéndose en la crono final. Y bueno, hundiéndose entre comillas. En los jóvenes, Cuerda se lleva el maillot blanco por delante de Reuner y de Lennart Kamna. Y por equipos, el Gureta Aldea, que ha sido más líder en el día de hoy, yo creo, y el Movistar adelanta a Trek. Esto también pues ha sido gracias a Lucas Zit, que ha terminado tercero la vuelta. Lucas Zit, que lo ha hecho de maravilla al final, ¿eh? Esta es la clasificación de la etapa, cuarto y quinto con Cuerda y con Tello. Muy bien la dificultad, vaya, esta de injusta a estas alturas de la temporada para las cronos. Pues bien, Peyo Bilbao, que fue decimosexto, y Óscar Rodríguez, decimonoveno. Entonces me imagino que al final ha pasado lo que decía yo en la general, creo que sí. Sí, Cuerda segundo, vale, eso no ha cambiado. Tello octavo por delante de Mollema, de sobra, lo hemos metido ahí 2 minutos o así. Óscar Rodríguez por delante de Steve Crash y Peyo Bilbao por delante de Valverde, además de sobra un poco, así, o sea que bien. Incluso Peyo Bilbao pues ha adelantado a los dos, a Steve Crash y a Valverde, decimosexto y decimoséptimo respectivamente. Pues menuda vuelta a España, la verdad. Muy bien, aquí os dejo con las clasificaciones. Cabello, que fue un décimo, muy lejos al final. Peyo Bilbao decimotercero. En la montaña no teníamos a nadie aquí, solo Barceló, con unos puntillos ahí, Bilbao, poca cosa. En los jóvenes, Cuerda, y por equipos, pues el Gureta Aldea, básicamente. Vale, pues oye, lo de Lucas Zit ha sido brutal, Fíjate que estaba luchando por el podio Miguel Ángel López, lo superó, y ahora Reiner Navarro por medio minuto, no ha sido tampoco tercero. Pues hasta aquí la Vuelta a España. Yo voy a hacer una cosa que me va a dar bastante placer, que es coger aquí el calendario y decir, llévame directamente al jueves este, 9 de septiembre, avanza hasta este día, que se quede esto simulando, y el próximo día, en el próximo episodio, hacemos una previa viendo el final de temporada, la planificación, y estructuro un poco todo el calendario con los ciclistas y tal, a ver dónde va cada uno más o menos, y hacemos Canadá. Así que no te lo pierdas, porque quedan nada, unos 5, yo calculo 5, 6 o 4 episodios de esta temporada, y ya nos veremos en la 2022. Así que nada, ha sido una gran vuelta a España, me lo he pasado en grande. Voy a seguir en la dificultad enferma esta de aquí a final de temporada, y espero que os haya gustado la vuelta y el episodio de hoy. Un saludo a todos, adiós, chao. Bueno, pues esta pista es que encima tiene tilde en la O, y he metido el mote que surgió aquí.